carnales, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy, amigos. Vamos a ir a grabar un video musical. En esta ocasión, un video musical nuevamente para una canción que me hicieron a mí. Y les voy a contar algo curioso, amigos. Esto salió prácticamente de la nada. Estamos pensando y estamos trabajando en hacer un proyecto algo diferente, algo bastante grande y bastante chingón que ya verán ustedes próximamente y que no les puedo adelantar mucho, pero digamos que esta canción que se va a grabar el día de hoy es un video musical, es una canción de rap que se va a utilizar como soundtrack o canción de fondo para algo importante. No es como tal, como ha pasado anteriormente, que ya grabamos una canción para mí, hicimos bastantes tomas en diferentes locaciones. Esto prácticamente va a ser en el mismo lugar, los coches estacionados. Muy probablemente no haya oportunidad de hacer ninguna donita ni nada en los coches, así es que va a ser como una canción grabada como si fuera en vivo, digamos, pero lógicamente no va a ser como tal, pero sí en el mismo lugar, con diferentes tomas, pero en el mismo sitio. No va a ser diferentes locaciones y diferentes tomas. Va a estar bastante interesante y lo que más me emociona, sinceramente, es que vamos a volver a rodar todos mis coches por primera vez, creo, después de... Por primera vez después de hace un chingo de tiempo, güey. Ya como... Creo desde que compré el McLaren, me parece. Creo que sí, güey. Ah, sí, lo de la rodilla. Como 2 meses y medio. Debe llevar como 3 meses o más, güey, sin sacar todos los coches al mismo tiempo. Entonces, pues vamos a sacarlos el día de hoy. Me emociona mucho eso. Es un poquito temprano. De hecho, todos aquí van madrugando, ¿eh? Se jaló el team completo. Será alcohol. Pues sí, güey. O sea, no, son las 9 de la mañana. No quieras tomar alcohol ahorita. Tú me ves un cafecito, chela. Pero bueno. Vamos entonces sacando todos los carros del garage. Agarramos caminito para allá. Es que ni siquiera tengo yo como tanta idea de qué es lo que va a suceder. Quizá en el intro aquí les estoy diciendo, va a ser así y así, pero quizá ni siquiera va a ser como yo les digo y quizá pues va a ser diferente. Esto prácticamente vamos a irlo descubriendo sobre la marcha y pues a ver qué sale, amigos. Así comenzamos con el vlog del día de hoy. Acompáñenme. Los quiero invitar a formar parte de mi grupo Apuestas Deportivas y chat privado de contenido exclusivo. Tenemos una promoción que no pueden dejar pasar. Si quieren saber un poquito más acerca de esto, vayan al enlace que siempre les dejo en la descripción y los espero para poder convivir con todos ustedes y así generar bastante dinero. Madrugando el muchacho. Estamos boreando los atrastes, sí, mero. Los atrastes y boreando. Yo vi que te estaba dando un beso en el cachete. No se dejó, pinche. No, pues quería que me volteara, güey. ¡Marica! 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 No, le iba a robar. Marco madrugando también, o aquí dormiste. Le arden los ojos Y el culo, güey. ¿Ya trae qué? Le arden los ojos bien feo. Y el culo, porque dice que ya se anda cagando otra vez, güey. Ah, van tres veces que cago. Dice... El God, hoy anda. No, 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 dijimos, como hoy es Halloween, se disfrazó como de tío. ¿Hoy es Halloween? Sí. Mañana viernes. Pero hoy es viernes de brujas. Pero es que, ¿sí? Hoy que están viendo el video ya es Halloween. No, pues si lo van a ver ya pasando, güey. Ya pasando. A Navidad. Pues ya es Navidad. Navidad. Es Navidad. Lo van a ver como Mario. Acá anda el Tommy también. Tommy. Saluda al video. El Tommy, ya me di cuenta que en la mañana saluda dándote unos languetazos. Y pero, hacerte. Sí. Vibra. Sí. A ti vibra. Ronronea. ¿Eh? ¿Nunca son visto? El Tommy es muy cariñoso. Sí. El Tommy es totalmente lo contrario a Violeta, miren. Como que le gusta que lo acaricien, le gusta ser un gato gordito es bonito. Es bonito. Miren, tenga se vivoreando. A ver, van a tenerlo que contar como el puto profesor en la escuela. A ver. Para toda la clase se van a andar secreteando. ¿De verdad? Sí, güey. ¿Qué le dijo? Que esos putos tenis estaban chidos, la hamburguesa. No te voy a decir que iba a ser las patas, pendejo, ¿eh? Siempre, ya ves, humildad. Siempre a flote eso. Siempre. Es que él ya está en otro nivel. A ver, pues, mejor vamos sacando los carros porque se nos va a hacer más tarde. ¿En qué nos vamos? Sí, pero ¿en qué? No, no, el de Corvette no. A ver, hay que hacer la repartición de vehículos. La ruleta. Recuerden que yo acompaño a alguien. Ah, sí. Oye, quería manejar el Align.
La moto. Yo le voy a dar chance a alguien más que le dé. Ah, ¿sabes por qué? Porque ahora nadie quiere manejar. No, sí, güey. No, si me toca, pues ahí. Yo McLaren. No, yo que TR. Afortunado ser. Sí, porque la vez pasada creo que tumbaron al Ghost con el GTS, ¿no? Sí. ¿O quién quería? GTS. Se llevó el Acer, güey. Ah, es un putero de miedo. Sí, es cierto, güey. Que era como sus primeros días en el team. Sí, era. Creo que llegar a mover, ¿no? Yo llevo un GTS. Quería. Mi sueño siempre ha sido manejar un GTS. No, espérate, no. A ver, no me duele. Es que quería ver si puedo grabar un video en el GTS. Ah, no, sí fui yo. Ah, sí, es cierto, tú grabaste ese día. Ya, pues, vámonos. Bueno. Vámonos, porque sí es... ¿Tu chamarra, Manso? ¿Mi chamarra la traigo vuelta? No, la desplié, la voy a llevar. Pero pues yo creo que ya no. ¿Seguro? Pero hay que llevar otra de estas medianas. Marco, tráete una de estas medianas, así como la que te chingaste, igual. Por favor. Entonces, el Corvette de Carla no va en esta ocasión. ¿Nos llevamos el McLarencito? Yo quiero una mediana grande. Uy, pero se andan agotando, ¿eh? Mediana de casi no. Grande. Ya no queda. No queda una justa. Dile a Marco. No, ya se me hace que eres con talla sábana, güey. Vale, eres flaquillo, pendejo. Del culo. ¿Nos llevamos el McLarencito? Sí. Con una tomita. Una tomita, seguramente del interior del carro, que se ve así, plantado. Miren qué belleza. Miren, ahí donde le da el sol, cómo le brillan las piedritas. Que por cierto, se le cayeron unas en el cofre. ¿Dónde está el sol? Ahí. Chulada. ¿Qué? ¿Tú no vas? Sí, pero lo canso ahorita como no, es que va a entregar algo. Y yo ahí con el de Galicia y dejé mi mochila allá. Entonces va a traer la cámara para tomar fotos. ¿Sabes? Porque hay que negociar desde tempranas horas. Son las 7 de la mañana, estamos negociando ahorita. ¿Sí traes outfit de chacal? Sí, a huevo, a tumbar a la gente, güey. Anda el Gus en modo... Hay que... Ya se la sabe, mi gente. Ya celulares y carteras. Ya se la sabe. Cuando escuchas un ya se la sabe. Sí, ya sabes. Que ya, valió ya te la sabes. Si escuchas un ya te la sabes, ya te la sabes. Pues momento de sacar los coches. El Corvette de Carla, ¿no? Porque como es un video musical acerca de mis coches y demás, pues, lógicamente no. ¿Para qué lo llevamos si no es mi coche? Entonces vamos a llevar los que sí son mis coches, que es el GTR, el McLaren, el GTS. No está. El Jeep, no está. El Z. No está. No está. ¿Qué más? La Raptor. La Raptor sí está. La Raptor sí va. Ahí está afuera. ¿Mediana? Mediana nomás. Me dijeron grande y mediana. No, más grande, nomás mediana. A ver, pues saca las dos ya. Ya está en la mano. Porque a lo mejor el Osby quería una. Pues a darle, amigos. Vamos a abrir el portón porque... Vamos a tener que agarrar esto. Tenemos que sacar dos de estas rampas para ponerlas abajo del GTR porque si no, raspan al subir. Vamos sacando entonces el McLaren mientras. ¿La moto qué? ¿Será buena idea llevar la moto? ¿Sí te va a dejar, ¿Te la vas a llevar o qué? Si te la quieres llevar, dale. Pero sácala porque así de subidita como. No, pero ya me acordé que no sabes manejar muy bien, que digamos. Yo siempre, mijo. Yo he manejado 1500. Ozzy, ¿te recuerdo la vez que casi te rompes la madre? Sí, pero, te lo juro que esa vez, amigo, dije, no sé manejar moto. Pero la verdad es que agarraba una moto así grande. Ahí, esta va a ser la segunda. No, mames, pues cuánto tiempo me quedé con la MV Augusta. ¿Se cayó? Sí, no es lo mismo, ¿eh? Aquella era una naked. Pero no, mejor mira, me voy a la Raptor sin pasar frío. Y evitamos un accidente. ¿Y el putazo que me diste? Vamos a sacar entonces el McLaren de una vez. Vamos a salir ya y miren, aquí coloqué el McLarencito. Trae aquí el McLaren a su hijo pequeñito. Creo que es un buen lugar para colocarlo. Bueno, vamos saliendo de aquí y a darle. Ahorita les voy grabando cuando andemos por allá. La Raptor neta que a un lado del McLaren es una bestia. Güey, la Raptor la veo desde aquí, güey, y es un pinche camionzote, güey. ¿Qué dice? Güey, como ladra, güey. ¿Qué? Güey, dice que güey, ese güey ni te conoce. Güey, él tiene el Nata, pero aquí, güey. Es el más duro de México. Dice, es mejor el Nata que el Gudiñor, esa mamada. No. ¿Qué tiene que ver, güey? Exactamente, ¿qué tiene que ver? Son diferentes, es como si comparas las salchichas con el caldo, güey. No tiene nada que ver. Pero le gusta mamar. Le gusta mamar. Nada, así igualito tiene que ver. Güey, la Raptor es, no mames, se ve como un puto camión, güey. Voy a poner el McLaren en un lado nomás para que la gente se alcance a dar una idea. La última vez que
sacaron el McLaren de la coche, le van a acordar que pegó el difusor un poquito. A ver, voy a echarme de reversa una vez más rápido. No le llega ni al espejo el McLaren, güey. Y eso que traigo la suspensión levantada, güey. O sea, levanté la suspensión para sacarlo. Descargado. Me contralleva la verga. Eso pasa por no usar los putos carros. ¿Ahora? ¿Qué? Acá está. Por ahí se descarga más que el McLaren, ¿no? ¿Cuál? Así regresó. ¿Cuándo fue que lo prendiste para meterlo? Es que... Sí. Pero también duró mucho tiempo abandonado, güey, en casa de Alfredo. Entonces ocupa una carga lenta esa batería. Con la suspensión levantada y aún así el McLaren no le llega ni al espejo de la Raptor. O sea, imagínense, con la suspensión bajita debe llegarle como al salpicadero más o menos. Impresionante la diferencia. Y saber que manejo diario la Raptor, cuando manejo este siento que neta voy raspando el piso. Qué belleza. Vamos entonces a pasarle corriente al GTR, que para variar está descargado. Ahí viene el interceptor de frente. Y a darle, amigos. Vamos a continuar con esto. De nada salta y le pega el córrego a la moto, ¿no? ¿En qué lado lo tiene? ¿Qué? No sé, güey. Échale. Acuérdate de ponerlo parking y freno de mano, ¿eh? Sí. Un poquito más. Te le voy a decir de frente con esta burrera porque... Un poquito más. Es que no sé de qué lado está ni qué tan... Ábrele aquí, güey. Pero pon el freno de mano, no soy del carro, güey. Sí, y aparte nos lleva, güey, de corbata, güey. Pon el freno de mano. Pero ya se puso nervioso. Míralo. Ahora ábrele. Pero no lo dejes cargar sobre la caja porque no va a putear. No, es que esta madre. Exacto. Mira, el gozo ya cerró, le quitó el pedo, ¿eh? Ahí está. Para la ocasión. Modo diablo, activado. Modo Gus, otro nivel. Acá. ¿Si llegan o no? Sí, está muy lejos. ¿Y la pila dónde quedó? La mochate. No, la otra, güey, la que trajo Santi. No, ¿sí? Pues me la regaló en mi cumpleaños. No, no va a llegar, güey. A ver. Sí, servía, güey. Cargada, sí. A ver, espérense. Ahorita la armamos, espérate. Si no llegan. Si no, pegamos otros cables. Jálate para adelante. Leve. Despacito, güey. Pero no lo vayas a dejar caer, ¿eh? Échale con ganas. No, te falta como medio metro también. Te falta una line. Más, ahí, no, todavía no llegan. No llega el rojo, güey. Pon el freno de mano, güey. Allá. Verga, estamos confiando en Marco, güey. No llega, güey. A ver, dale marcha, pues. Que agarre el poste y el cable, güey, al mismo tiempo. A ver, espérate, tengo una. Hay que quitarle el corriente allá. Digo, el tierra de acá. No, pero esto lo está muy descargado, ¿no? Cuando... A ver, una duda, ¿quién lo iba a prender el GTR? Yo. ¿Cómo lo intentaste prender? Tuve que hacer la llave porque no la detectaba. A ver. No creo que prenda, ¿eh? Yo no entiendo que ni siquiera están bien agarrados los cables. Desde allá, güey. Hay que ver. Digan que no. ¿Ya has preparado para este 30 de junio? ¿30 de junio? Espérate. O sea, quiere tirar mierda y no le sale. 30 de junio.
Todavía que te están dando promoción. Ni te la cobró. Sí, perdón. Dale. Ahí va, ahí va. Hay que llevárnoslo por si acaso en el interceptor. Pero se lleva una persona, ¿no? Échale, échale. Espérate tú, no le vayas a dar porque además de las rampas. Ahora sí, las rampas. Un putazo nuevo, ¿eh? Un putazo nuevo. Ay, Dios mío. Pero está quebrado el estribo, güey. ¿Qué tiene que ver la llanta? ¿Te lo vas a llevar este tú? Y allá que nos alcancen. Porque todavía no llega nadie. A esta casa entran a trabajar todos a las 2 de la tarde. Dice que me quiere poner el ejemplo, pero no creo que la quite. No te puedo sacar ahí. Eso. Y pum, vergas al Corbin, ¿no? Ahí pues le regas, Simón, güey. Y al aire se sienta allá, güey. Ya ves cómo son los hermanos. Espérate, ¿qué? Dale. No, pero no creo que se... ¿Se recorre? ¿Sí se recorre? ¿Sí se recorre? ¿No baja ahí la punta? Sácate a la verga. Mejor no hubiéramos puesto nada. Está bien hermoso. Está bien hermoso el GTR. O sea, neta, no mames. Qué puta belleza de carro. ¿Para acá? Ah, no, qué belleza de carro. Así se fue raspando casi en la parte de adelante. Buen carro, bro. Yo tengo en el McLaren. No mames, está bien precioso. Sí. Verga. Está muy, muy verde. Volantito fibra de carbono. Sí, señor. Sí, señor. Qué belleza de carro. La neta está muy precioso. Lo vamos a usar hoy. Mañana también. Y vámonos pues. Entonces, vámonos pues, todos. Fuga de aquí. Unos momentos después. Venimos llegando al lugar donde se va a hacer la grabación. Es como una bodega, me parece. Como una bodega abandonada. Como un lugar así medio aislado. Pero aquí mero es donde se va a organizar. Vienen llegando los demás carros también. Ahorita a ver dónde nos estacionamos. ¿Qué rollo, güey? Buenas. ¿Todo bien? ¿Dónde me paro? Es para allá. Sí, entra, va, tocayo. Sí, entra, luego sí, entra, derecho. A la izquierda. Pero ya no hay zanja ni nada, tocayo. ¿Eh? ¿No hay zanja? No, nada. Seguro. Seguro que se oye por aquí. A ver. Hay una piedra, total. ¿Quieres que me vaya y te vaya diciendo? No, pues así. Es que está nada más como crecidito el pato, pero no. Dice el señor que no hay zanja. O mejor que se aviente primero el interceptor. Es que sí, porque aparte ya viene atrás también el GTR. Pues ahí el tanteón y me voy despacito, ¿no? Tengo miedo.
cambiamos de ruta en el McLaren, ¿eh? No, sí está parejo, sí está parejón. No está tan... tan abandonado. Pues no, definitivamente no pego nada. También con la suspensión alta, le hace un paro. De hecho, este es el carro más alto subiendo la suspensión que todos los demás que tenemos. O sea, con la suspensión arriba, este es el carro más alto que hay. Con la suspensión bajita también es el más chiquito. Ay, verga, sí, hay aquí como un topecito. Como que sentí así un desnivel. ¿Pero dónde será que nos paremos? ¿Hasta el fondo? Sí, aparte yo me imaginaba como una bodega cerrada y el piso liso. Pero cuando me dijeron es que no hay modo de hacer como trompitos, donitas y así, dije, ¿por qué será? Ahora entiendo. A la madre, hay un camión quemado, ese va a estar bueno para el video. O sea, sí entramos también como en 10 minutos, pero no raspó. Pero ya al menos vamos de ida, ya de salida, ya sabemos que no raspa en ningún lado, entonces ya vamos comprobando terreno. Sí, de repente se escuchan como las ramas abajo, pero... ¡Qué buena caravana, hijo de eso! Se ven muy bonitos todos juntos. No sé exactamente dónde lo tengamos que poner, así es que me voy a ir parando aquí. Sí, para que igual te llegue un momento. Sí, porque capaz que... terminamos medio parando, me va a subir aquí. ¿Qué? De que si estás acostumbrado a andar en todos los carros, empiezas a buscar por dónde. Botones, ¿no? Sí. No sé dónde se apaga. ¿Qué? No sé, güey. Pues que no sé dónde nos vamos a parar, pero... Buena ruta, güey. ¿Cómo vieron el McLaren de ruta? Hasta el GTR de ruta, güey. Lo bueno que el McLaren es... sí, tiene suspensión. Es low rider, ¿eh? Y el GTR trae 4x4. ¿Andas de ruta? Sí. Es lo que se armó el día de hoy. Sí. Está chingón el escenario, ¿eh? Aquello de fondo... chulada. Ya me hacía falta manejarlo. Y más en ruta, ¿eh? Nunca lo había llevado de ruta. Vamos a... ahorita les voy dando avances, amigos. Porque... nos dijeron que al fondo, ojalá y no nos digan, era allá, y tengamos que regresar. Pero bueno, se armó, entramos. Pues bueno, aquí el Losby ya se había acomodado como hasta para comercial, miren. Allá el camión de fondo, sobre una lomita, el sol placosón de fondo también. Y resulta que justo como se los dije, no era aquí, que es allá de aquel lado, justo por allá, allá, como por allá. Entonces entramos hasta acá. Digo, también era un tramo así de pasto, pero no era hasta acá. Ya decía yo que como que no veía mucho espacio aquí para acomodar todos los carros. Y sí es allá piso liso. Entonces, pues ya, ni modo. Vámonos para allá de regreso. Vamos a tener que echar maniobras. Ah, deja de llorar. En teoría es hacia allá. Pero se ve como que menos accesible por ahí, ¿no? Vamos a tener que abrir campo, ¿qué pedo? No, definitivamente por ahí no creo que sea buena idea. Es que no sé ustedes qué tanto lo alcanzan a ver, amigos. Pero el pedo es que vienen todos formados. No, yo opino que no. ¡Vos! ¡Entra tú primero, güey! ¡Entra tú primero! ¡Entra tú primero! Pues mínimo arriesgar al GTR que... ¿no viene el intercíptor atrás? Pero el pez que viene formado. O sea, el detalle no es... pues es que
dice el señor que no hay pedo porque está lícito. El pedo es que no es eso. El pedo es que hay un chingo de ramas que vamos a tener que ir abriendo camino. Me voy atrasito porque... No, mames. No, yo lo único que quería comprobar era que no había hoyos. Ajá, aunque no hubiera alguna piedra. El pedo es que, como hay mucha maleza, vamos abriendo camino literal con el McLaren también. ¿Y se escucha? Pero mira, a partir de aquí el piso ya está liso, ajá, ya está como... así. ¿La Raptor cuando entró? Le quedó pegado el pitel. Una rama ahí. A ver, ahorita que me digan. Sí, de hecho, sí lo trae arrastrando. ¿Dónde mero? Los ponemos así y la Raptor en medio, como Samsino. Simón, déjame entonces, nomás que pase la Raptor. Bueno, se está armando la podada aquí, ¿no? Una podadita. Listo, esta se puede plantar acá. Que crece un chingo de maleza. No, es como y... un tubo, güey. Es como un tubo, dice. No, él te va a hacer el acomodo de los carros en este momento. Aquí nos trajimos un pedacito de hierba. De este lado también. Acá el GTR trae un pedazo colgando, aquí está, precisamente. Un pedacito que se le atoraron ahí en la entrada. Y ahorita vamos a buscar para quitar las placas a los carros, lógicamente para el video, que por cierto, vean el tamaño de cámara que traemos allá. Vamos a bajar la suspensión porque también se me olvidó bajarlo, lo dejé bien alto. Ah, vas a empezar. Es que como le dejé la llave aquí adentro, el güey se pone... pone sus moños, pero creo que sí se ocupa para poder bajar. No sé en qué momento dejó mi teléfono de grabar cuando creo que estaba bajando la suspensión del McLaren, pero miren, ya quedó bajito. Ahorita el marco viene hasta preparado, ¿eh? No sabía yo que traía el almorol el marco, pero muy buena idea, güey. Sí. Porque no, precisamente... se llenaron de caca. Exacto, se llenaron, pues, se llenaron de tierra, güey. Ey, ey, pero... ya le hacen un paro, ¿no? Sí, güey, ya ahorita... que de este lado no hay tanto pedo, en realidad, güey, más bien del otro. Del otro lado, sí. Pero aún así... ¿cómo? Ah, Simón, pero es que... ni me acuerdo cómo chingados... creo que hay que quitar primero la placa, Simones salen, güey. Hay que quitar primero la placa y luego la madre de acá. Pero si no, mientras la de la rata. Que esta sí es de cruz. Ahorita mismo se arma. Nada más para que no se... esta nunca se le he quitado. ¿Tiene cinta qué color? Blanca. Nada más para que en el video no se vean tan... que le pongan una cinta blanca aquí. Pues también. Sí, si traes. A ver... no, pero yo decía por estético, güey. No, el número no me importa. O sea, que se vea la placa no me importa. Más bien como, como ya, para que no la trajera puesta. Arre, arre, arre. Pero ahorita pensándolo bien, mira, le voy a quitar la placa, güey. Está más sucio por abajo. Sí, se lo van a quitar. Bueno, ahorita vemos qué pedo. Con esta es la que vamos a batallar. No, esta no se le puede quitar, güey. No, pues si no, la del McLaren no hay tanto pedo. Porque de todos modos, como se graba de acá... se medio esconde. Vea nomás el... ¿estás excitado, Ghost, con este tamaño de cámara? No, con esa cámara está pasada bien. Ah, qué fotón, güey. Ahorita lo estaba editando. ¿O sea, la acabas de tomar? Sí, la acabo de tomar. ¿Con el celular? Sí. Mira nomás, cuando hay talento. Sí. Por eso eres el mejor fotógrafo del mundo. No, pues sí, güey. Súper profesional. Si así grabo con el iPhone, imagínense cómo grabaría con una madre de estas yo. Imagínate. Para empezar, ni la puedo, yo creo.
Trae así como un... Ese es el soporte. Trae como un robot, ¿no? Uh-huh. Trae el soporte para poderlo... Como un tipo estabilizador, pues. Ajá. Sí. Simón. Sí, ahorita... ¿Una abeja? Sí, ahí lo traía yo ahorita. Ah, oh, vaya. A la verga me la pasó a mí. No la maten, nomás. Porque está bien brava la abeja. Sí, la vi. Bien agresiva. No mames, va contra ti. Ah, no mames. Run. No mames. Está brava, ¿eh? Sí, está brava. Ven. Su puta madre, ¿eh? Me doy un tiro ahorita. De a solo nomás y de parado. Déjese venir, perra. Sin aguijón, dile. Tírate el aguijón. A putazo limpio. Nada de arma blanca. Yo traía aguijón. Sí, de este lado tenemos... No sé qué. El monitor. Para el fútbol. ¿Cómo se llama esta madre, güey? Es para ver de aquí lo que se está viendo en la cámara. Ah, no me digas. Estoy preguntando cómo se llama, ¿no? ¿Para qué es, güey? No dije, ¿cómo se llama esta madre? Es como el feedback de... Es un display nada más. Mira, cuando se les quedaron las llaves adentro, rompieron esta madre. Quedó muy feo. ¿Dónde? Mira. Puras putas mamadas, güey. ¿Este carro va a ir? De mal en peor. Día en día se lo van acabando más. Esa abeja va contra... Estamos alegando de la abeja, ¿no? ¿Qué, güey? No se quitan los tornillos. ¿Y por qué no la encintan? ¿Cómo que no se quitan? Gira, güey, gira. Ah, ya sé. ¿Están barridos? Ya se barrieron. No, pues ya de últimas déjaselo así. De todos modos, el McLaren tampoco se la puede quitar. Yo puedo poner el suéter ahí para tapar. Su puta, no, no, no. Como el meme así, la doñita con el tapándole. Que le pongan el meme de la doñita así, tapando con un suéter. No tienen hasta portavasos estas madres, ¿no? Ya se la saben, mi gente. ¿No se dejó? Llegos tiempos, no, güey. ¿Y le pusiste los de arriba? No, aquí los traigo. Ahorita se los pongo. Nos va a olvidar, güey. Bueno, ahorita les voy mostrando cómo se avanza con esto. Contexto porque no alcanza a grabar. Es que mira, Manuel está de ese lado. Ajá. Y en el McLaren falta que alguien esté recargado. Pero a lo mejor y les da pena, güey. A lo mejor y les da pena. Y también a mis compañeros decirme. Entonces yo dije, me paro en el McLaren. ¿Ya para que esté parejo? Sí. El problema es que le vean. Cortemos la cámara. Ábreme, rey. Va de nuevo. El problema sería que opaque los coches y a Manuel. Y mejor no me pongo. A ver, vamos a checar un poquito. Pero dicen que la luz no nos va a dejar, así es que. Ahí está, Pati. A ver, lo poquito mucho que se alcance a ver es ganancia. Ah, sí, güey. Se ve perro, ¿no? Sí, güey. Se me veo medio tieso, ¿eh? Si ocupo soltar. Tan perro las escenas. Es que es una camarota, neta. Y se viene una sorpresa, ¿sí o no? Con eso. Ya avisé más o menos. No he dicho todavía bien.
Pues ya dije que se va a utilizar como para algo interesante. O sea, no es como tal la pura canción y el video y ya, amigos. Pues ahí más o menos para que, o sea, ustedes lo están escuchando lógicamente sin sonido. Sí, pero sí, nada más como para que puedan ver un poquito lo que son las tomas de cómo es que graba la cámara. Y aparte ahorita lo estoy grabando a contraluz en una pantalla, pero graba muy muy chingón esa cámara. Hay más o menos lo que pudimos medio ver, porque no hay como que... Oh, está muy muy chingona la cámara, güey. O sea, no mames, es otro pedo. Si no va la cámara, el mono que la mandó. Sí, ya lo vi. Parecía que estaba volando un dron, güey. Lo traía como que... Pero sí. Ahorita están cambiando el lente porque se van a... Sí, mira. Empecharado el diario. Oh, ¿cuánto pesa? Pues esto está ligera. Ahorita va a estar unos 15, 18 kilos todo el sistema. Sí, o sea, ¿y más pesadas? Sí, no, claro. ¿Mucho más? Hay lentes que pesan como 8 kilos el puro lente. ¿El puro lente? A la vez. Está cabrón. O sea, es mucho equipo. Y... ¿Lo transmite hacia allá? ¿No, es no está conectado? Trae un... No, es inalámbrica. Toda la inalámbrica, comunicación, sí, que tiene de video y motores, servomotores para el foco. ¿Para el foco? Vapeamos, por favor. Todo eso es inalámbrico. No, está chingón. Y mientras él graba, puede ver lo que está grabando. Bueno, acá. Sí, puede ser mi referencia de... Que igual y es una medio, más o menos, referencia, ¿no? Porque sí te ayuda, ¿o no? Sí, de hecho yo le puedo subir brillos y contrastes. Para yo tener el ver, como pues. Hay mucho, como hay mucho. Y es una referencia, sol, pues, de cuadro. Ah, huevo. Pues. Ahí vamos. ¿Qué? ¿Me regalas una foto? No, te lo cobro. Es bueno, de fotos, Manuel. ¿Cómo viste? ¿Me tumbé chido o no? Sí, dice la line que ya va para la Rosa de Guadalupe. Sí, nos vimos malditos, ¿eh? Nos vimos malditos. Igual si ven este video. Yo con gusto, ya se van Rosa Guadalupe. No, como dice el dicho. Como dice el dicho. Sí, podemos ir. Inténdalo, caso. Lo que la gente cuenta. Tía, huevo. Lo que callamos las mujeres, ¿no? Están chidos los carros así, ¿eh? Sí. Es un... Pero yo estaba así, güey. Sí, se empolvaron en chinga porque cuando entramos por acá. Bien prendido empezó a hacer... A ver, que yo se mete el paso que se aventó en la rola, güey. A ver, ¿cuál es tu marco? Mi paso, la verdad, o sea, primero era mover la cabeza y mi paso era el de como que así. Pero la cara de maldito. Mira, el mío era así. La cara de maldito. Sí. No, si das miedo, ¿eh? Fobia. No, si estoy rabia, estoy rabia. A ver, ¿cuál era tu paso, Osby? ¿Cuál era tu paso y tu cara? No, pues ya me la hice así. Ah, sí. Okay, no es cierto. No, ya cuando me enfocé. Y agarró y así, el Osby. Sí. Ah. ¿Sí? Sí, vi que agarré y lo van a enfocar y... Y de repente empezó con Fabián. Salido de... No, sí, salido de Giovanni. Sacó la moneda y empezó a bailar. Repite unos pasos, moquino, pasos, moverle. ¿El God lo dirá? El God. No, el God estaba así. Estaba así, el God. No, no sabía. Saludando a la bandera. Firmes. Pero bueno, es algo de lo que estamos haciendo por acá. Vamos a continuar con las tomas. Pues bueno, ya hicimos unas tomas. Bueno, hicieron ellos unas tomas para el video, en donde estamos todos. Un poquito incómodo cuando ya traes la cámara encima, ¿no? Es diferente esto porque pues me siento yo. Ajá, sí. Y el otro así como de... Y ya con cara de... Era como cuando le hiciste así a Camila, que Camila se quedó así seria, así volteando nomás a ver de reojo. Sí, cuando le estaba haciendo la garra. Y Camila es como de... ¿Qué hago? ¿Qué reacciono? Sí, es incómodo, sinceramente. Es como... ¡Ah, sí te fuiste! Ni nomás. Esas puterías. Ya dale un beso. No, pero es que tú no viste que me estaba haciendo así, güey. Acá. No, la cara de alegría. No, se ve. Miren, ustedes no han visto, amigos, pero para todos mis videos hacemos las tomas así. Sí. Así hace Ghost. De hecho, tenemos una cámara así. Pero nomás que no nos gusta presumirla. Sí. Ay, está agarrando sombrito también. Sí. Azul. ¿Qué, ya les caló el sol? ¿No se van a derretir? No, aquí estamos hablando acá con la producción. Ya iba llegando Javier López Chabelo. Está bien. Iba llegando para actuar, ¿no? Sí. Ah, va. A ver si puedes abrir, güey. No estamos adentro. Es una mamada. Pero... ¿Quién es? El Gus. ¿El Gus también? No, ya bailó. Llegó tarde. ¿Qué le pasó? Pues el Gus, pero ya de nosotros ya no va a haber tomas, güey. Ya nomás así como de... Ah, ya no va a haber tomas. De los carros, no, güey. Pinche McLaren, sí, es una nave espacial, mira nomás. ¿Cómo se ve ahí? No, no hay pedo. No, iba a ser muy incómodo, güey. No, pero ya te... Es que igual y en el video con la música y las tomas, ya no te ves tan así, güey.
Pero aquí como es prácticamente en sí. ¿Puedes abrir las puertas para las... Sí, güey. A ver, échale, échale. Las dos, ¿no? Sí, güey. Ahorita lo callo. Sí, güey, ya se escuchó el Mustang llegar. Sí, está fuertecito el sol, y eso que estaba haciendo frío hace ratito. Con su venta. Por eso todos traemos negro. ¿Por qué no te sientes? Sí, todos andamos de negro. Siéntate ahí, mira. Siéntate acá. Caballero se lo afinó. Ya hace rato me he parado a Carlos y no le dice, siéntate aquí, amigo. Ya está que... Porque el lugar estaba, güey. Sí, cierto, estabas libre. No. Bueno, un puto minuto que me acabo de sentar, güey. Y está grabado en video. Qué bueno que hay gente, porque ahora sí no la line up la conmigo. Güey, espérate. ¿Por qué está grabado? Está en el mismo clip, pendejo. Que me dijo, cansadito, yo te caló el sol, ¿sí o no? Sí, sí, se iba sentando. Pero no lo viste antes. El lugar estaba ahí. El lugar estaba ahí. Te estaba rascando a line. No, sí, pero antes. Sí, ay, no así, quieras así como pelear. Les pagan, después de que les estoy rascando, güey. Así como les pagan, pues esos son amigos, no, obviamente no. Ya están aventándose allá las tomas de los coches. Esto, amigos, va a ser utilizado para algo sumamente importante para mí. O sea, no es simplemente una canción y un video musical. Esto va mucho más allá, lo cual estarán viendo próximamente. Es que estoy así, lo tengo en la punta de la lengua, pero... No, no, no digas. No, no digas. No, no, que se queden con la dudita. Vamos a grabar para la Rosa de Guadalupe. Ay, ¿por qué dices? Dice el dicho. Siempre lo quise, dice la... Le cumplimos el sueño. Es que Alain. La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe, pero ya saben, como dice el dicho, güey. Ya saben mis capítulos favoritos. Sí. A ver, ¿cuál es mi capítulo? Espérate, favorito? Alain, no te habíamos dicho, pero esto es una sorpresa para ti. Va a salir actuando. ¿De verdad? Sí, güey. Espero hacerlo bien, güey. La neta, he visto todos los capítulos casi como para no saber cómo hacerlo, güey. A ver, güey, tú vas a ser el abuelito, güey. A su madre, el pinche escupitajo, güey, aguanta. ¿Escupí? El baño, sí. Bájale. Oye, pero vamos a actuar, a ver. Tú eres el niño que tiene... Todos los están viendo. Que sus papás se van a separar y yo soy tu hermano el que te va a decir. Lamentablemente es la realidad. Ya se separaron. Ya lo vivió. A ver, pues, pero actúa. Hermano. No, tienes que ser fuerte. Chingada. Papás estarán siempre con nosotros. No, güey. Hermano, no te pongas así. José Julián. José Julián. No, pero los de la Rosa de Guadalupe siempre tienen aquí un collar de almejitas. Está del uno. Está del nabo, o sea. Está. No sé qué tantas frases sacan, pero la neta sí las estoy memorizando. Se anda acordando, pero bueno. Ya va llegando Gus por allá. Y atentos próximamente con cosas, sorpresas. Diría la gente normal en YouTube. Se vienen cosas chingonas, mi gente. ¿Para qué se puede usar? ¿Sí, güey? Para en el otro que salgas tú y él con. ¿Con aquel? ¿Sí? Sí, pero lo pongo. A ver cómo se puede. Es igual el tuyo. Ajá, de hecho sí. Es lo que te iba a decir, güey. Como un recuerdo de tu vida. Te lo puede. Ese se puede usar para la. Para la otra toma. Home run. Ese vamos a utilizar para las escenas aquellas. ¿Sabes qué es lo más feo? Bueno, mejor no, que esto sí no puede salir en la. En la tele. En la tele. Vamos a ver. Ya me quedé. Viene algo muy cabrón, amigos. Próximamente. No, son algo bien. Vamos a continuar con esto. A ver, amigos, les están tomando una foto. ¡Corre! 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 Amigos, el Go se pone aquí para la foto y todos con la merch, ¿no? Y llega y de repente. Eso yo lo usé ya. El Go se pone así, de espaldas. Que no mames, o sea. Ya sabemos que es el primero. Ya sabemos que es el primero de todo el planeta ya. Ya no hay mejor. ¿Quién tiene más seguidores? Go, tu chamarra ponla si quieres atrás o. Sí, porque o no. O algo. Tápate el logo o algo. Mejor tiro la verga, tenemos flow. Una, dos. Parecen a las de sangre por sangre en Médica Popeye. Contrataciones para 15 años al 55. 388. Listo. Mete la panza line. Ya la metí, güey. Pero está buena con la cámara, ¿verdad? Toma, mi amor.
No trae cámara, Ghost. Quiero ver cómo tus ojos azules se vuelven café. Café, caquita. Ten, te entrego tu vlog. Ajá, gracias. Estamos tomando una foto y Carla estaba grabando para el vlog. Porque es que luego pasa que no estamos grabando cuando más nos cagamos de risa. Sí. Bueno, siempre pasa en realidad. Sí. A ver, yo te quiero pedir una disculpa por lo del McLaren. Amigos, es que no estás grabando, ¿eh? Es que ¿sabes cuál es el problema? Que yo, la verdad, porque te seré sincero, sé que está sucio, pero no sé si el sentarse provoque como un rayón. Es que no es que se ensucie, güey. Es que se abolla. Déjate, explico que es un carro totalmente en fibra de carbono. Bueno, no me aventé como el otro pendejo en la capota, ¿no? Casi, casi. En el vidrio. ¿Quién? Es el pendejo que subió en el de Alfredo, ¿no? Sí, se mamó. Todos parados, ¿no? ¿Y el Alain? En el McLaren. En las primeras fotos así me la tomé con vos. No, yo mira, apenas yo me iba a sentar y Manuel, no. Bien recargadote, güey. Hijo, mano. A ver. Está de su vuelo, güey. Sí, también. No, sí, así. Pero no fue como que se sentó así. Está chaparrito, pero pesado, güey. Pero nalgón, ¿no? Nalgón. Sí, eso sí. ¿Quién tomó las otras, las de todos? Encuentren el error en esta foto. ¿Quién salió? No se alcanza a ver nada. ¿Cuál? ¿Venimos de negro o qué verga? Ghostboy Clip. ¿Venimos de negro, güey? La publicidad a la playera del Ghost. No, y aparte, nosotros traemos un escudo chiquito, ¿no? Y el Ghost. Toda la panza. Así era, güey, el escudote del Ghost. Así toda la cara de su pinche signo. Mira nomás. Mira, espérame. Déjame, traigo aquí un regalito para ustedes. ¿Quién va a invitar las tortas Toño el día de hoy? ¡Ay, papá! Amigos, salió esto del rabo. Gracias al mejor grupo de apuestas deportivas. Si ustedes quieren entrar, vayan al número que está apareciendo en pantalla. Santana, por favor, déjalo porque no lo dejas. Y así pueden generar ingresos. Mira, eso es lo que genera Gus en mi grupo de apuestas. Esto es lo que genero yo. Es que hay que arreglarle más. Puros de 100, hijo de su. Los que me gustan. Mira nomás. Recuerden, amigos, que si ustedes igual no se pasen de verga, apuestan 100 bar, no pueden ganar 5,000. O sea, tienen que meterle feria chido, güey. Alguien lo tenía que decir. No, o sea, no esperen que con 100 pesos van a ser millonarios. O sea, tienen que arriesgarle. A mí me preguntan. Pero con también. Poquito dinero, con perlays. Sí, pero, con perlays, pero con poquito. Miren, les voy a decir una cosa. La gente que me sigue en mi Instagram sabrá, hace, no tiene ni 15 días, o sea, hace como una semana. Me aventé un parlay así como de fútbol ruso, o sea, equipos que neta en la vida has escuchado. Y le metí como un parlay como de 9 o de 7. Sí. Y con 500 pesos, ¿cuánto crees que se ganó? Ya dijiste. Ay, perdón. Con 500 pesos, 28,300 y cacho. Lo creo. Y hay mucha raza que le mete como apuestas directas. Por ejemplo, Chivas América, ahí gana Chivas. Ah, pues no. Y pues van a perder. Porque Chivas anda mal. Sí, exacto. Pero bueno, no, es un decir. Pero esas apuestas no dejan tanto como un. Digo, hay que saberle. Para eso tienen que aprender, sí, güey, en el mejor grupo de apuestas deportivas. También entren y pongan atención. No hagan como los. Como las es clases. Como lo que dijiste en tu clase de inglés. Ah, miren, les voy a explicar algo que les he explicado en diferentes plataformas. Hay mucha raza que piensa que entran. Ahorita, toma mi pago de entrada. A huevo, ya soy millonario. No, amigos. Ni siquiera se van a hacer millonarios. Hay que ver las cosas en la realidad. Es para ganar un dinero extra del que ya ganan en su trabajo. Porque lo pueden hacer en cualquier momento. No, que si ya se hacen muy pros, lo pueden agarrar como trabajo directo, sí, de todos los días. Porque se puede ganar muy buena lana. Pero tienen que entrar con toda la disposición de aprender y de escuchar y de poner atención y de estar en las clases y de estar atentos en los comentarios, en los grupos de dudas y demás. ¿Por qué? Porque es como si yo ahorita, no sé, aquí hay una escuela de inglés, ¿no? Y digo, ok, es la escuela de inglés más cara del mundo, por ejemplo. Llego, oiga, quiero aprender inglés. Ah, pues Simón, tanto la inscripción, ya está, pum. Voy a la clase y me siento y me quedo en el teléfono haciéndome pendejo o no escucho, no pongo atención y luego me quejo. Es que no aprendí inglés, tan caro y no aprendí inglés. Pues bueno, si no pones de tu parte, si no pones atención, ¿cuándo chingados vas a aprender inglés? En esta madre es lo mismo, amigos. Si vas con la disposición de verdad aprender, lógicamente lo vas a hacer. Pues bueno, nada más me tenía que desahogar un poquito. Es que sí, es la verdad, la neta, güey. O sea, es en todos lados. No vas a una clase de cocina, güey, y en la primera clase ya haces un pastel. Sí, no. No, güey, es que, ajá, como él dice, una clase de cocina. ¿Qué aprendes? O sea, también lean, o sea, la verdad. Hay que poner atención. Hay un mensaje bien grande que se le manda. Y no para toda la vida, güey. En toda la vida tienen que poner atención y leer, güey.
Yo le recomiendo, aunque yo no lo haga, ¿verdad? Pero lo recomiendo mucho. ¿Qué prefieres? ¿100 pesos míos o un consejo millonario? A 100 baros. 100 baros. Bueno, ¿qué? Terminamos todas las tomas por acá por fuera con los coches. Ahora vamos a entrar aquí a esta finca abandonada, quemada. A la madre, se ve tenebrosón, ¿eh? Sí. Ah, lo que tú me decías, Manuel. ¿Qué? Y a ver qué día, bueno, que ustedes igual quieran, ¿no? Investigar así tipo cosas abandonadas, ¿no? Estaría bueno. Un psiquiátrico o algo así. Un psiquiátrico. Estaría perro, güey. A mí me gusta ver así como plantas abandonadas. Ah, ese lugar está chido también. Ah, qué buen en las tomas. Era una fábrica aquí, creo que... De popotes, sí. Miren, ahí están dibujadas unas porterías, ¿eh? Yo eso lo veo como una portería, no sé qué haya sido, pero allá está la del otro lado. Bueno, vamos a continuar por acá. Momento de retirarnos del lugar. Terminaron ya con todas las escenas, con todas las tomas para el video musical. Y para lo que se van a utilizar, los va a dejar a todos intrigados, los va a dejar a todos emocionados. Va a ser algo muy bonito, muy chingón. Y pues vámonos de aquí. Ahorita me saqué un pedote, amigos. Pensé que se había roto el parabrisas del McLaren, pero un pedote, o sea, lo volteé y dije, no, me dio un mini infarto. Pero es un reflejo, miren. Es un reflejo como de por aquí. A la madre, me había zurrado. Pero bueno, entonces continuamos con esto. Vámonos ya directito para la casa. Hay que salir nuevamente de rutita, nada más de regreso por allá. Por allá. Y a darle. Qué chingón día. Porque lo aprovechamos, nos levantamos más temprano, empezamos a hacer cosas pendientes y sacar todos los carros, que es lo más bonito. Vámonos. Unos momentos después. Pues ya estamos por acá, de regreso en la casa, amigos. No metí el GTR ahora para atrás. Dejé el McLaren y el Corvette por aquí y la moto. Y dejé el GTR afuera porque precisamente el día de hoy quiero andar en él. Fíjense que en la mañana que vi cómo lo iban sacando, dije, no mames, neta, necesito utilizarlo más. Es un gran auto. Está precioso. Vean nada más, qué belleza de coche estoy. Pero creo que hemos desperdiciado mucho con este coche. Teniéndolo y no utilizarlo es una falta de respeto enorme. Es un coche muy bonito que lógicamente fue un sueño llegar a tenerlo. ¿Quién no quiere tener un GTR en la vida? Un gran auto. Y tenerlo todo el tiempo guardado no es lo correcto. Vamos a utilizarlo el día de hoy. Voy a salir a hacer algunos pendientes, muchos pendientes. Por fortuna nos desocupamos temprano el día de hoy, después de haber hecho lo del video. Quiero decirles también que ese video que ustedes vieron va a salir casi a la par que este mismo vlog. Si no es que sale el mismo día, muy probablemente, puede salir quizá un día después, un día antes, no lo sabemos. Se van a dar la prisa porque tenemos el tiempo encima. Vamos a grabar cosas importantes, se vienen proyectos muy bonitos, muy chingones. De verdad que estoy emocionado también por eso. Creo que se pueden medio imaginar a qué me refiero. Tiene que ver con cosas importantes. Ojalá que... Ay, es que puta. Bueno, no les voy a decir, pero... Quizá como en un mes o menos de un mes vean algo grande que les va a gustar mucho. Ya les estaré avisando por ahí en mis redes sociales o aquí en YouTube. Ya lo veremos. Por el momento vamos a dejar aquí este vlog. Muchas gracias a todo el team que nos acompañó, el Gus que también nos prestó su coche para unas escenas. Es muy importante ese Mustang porque es justamente del mismo color como yo lo tenía. Muchas gracias a todo el team que hoy madrugaron, milagro. La verdad yo tenía tiempo que no me despertaba temprano. Yo dije, en la primaria. Los hombres, las mujeres de esta casa madrugan. Hacen mucho ejercicio. Yo también, de hecho, tengo que confesarles. No es cierto. No, que me levanto no todos los días 8 de... ¿A qué hora se levanta mi? A la 1 de la tarde. ¿Quién? Me levanta a las 8 porque Carla lo levanta porque hace mucho ruido. ¿Sí o no? Sí, me ha tocado a veces. Güey, madrugar. ¿Cuál? Madrugamos lo mismo, sí. Que no vaya yo al gimnasio es otra cosa. Eso sí.
Yo me voy, yo siempre le toco en las mañanas para ir a correr, nunca me pela. Alain. Ya en vez de correr vas a ir rodando, güey. Sí. ¿Y todos malotes? El Alain toca su. ¿Cómo? Todos malotes. Ah, qué buena foto. A ver, manches, sí. ¿Qué vas a sacar? Qué bonita foto. Es una gran foto, por cierto. El Instagram de Tadeo, que es el artista. Santana, pónselos por aquí. Me lo pides, por favor, porque muy probablemente no lo tienes y no me lo vas a pedir cuando estés editando. ¡Ah, no mames! ¡Qué gran foto! ¿Qué cuerno con el video? A ver quién lo saca. Hay que jugar, hay que jugar. Casi la piso. Hay que jugar. Tiene que atinar, ¿no? ¿Quién fue? No, pero ponte derecho, güey. Ponte derecho. ¿Quién fue? Este, Gus. Mamaste, ponte. Sí. Mamaste. Ponte. Pero bájala a esa. Pero bájala. Pues el pelota de la ley. Mamaste, sigues ahí. Ya va. No sé. ¿Les das el celular? ¡Ey! ¡Ey! ¡Pinche ñero! Todos por perro. ¡No mames! Se armó la putiza. Saben que apoyan mucho. Si dejan su like, dejan los comentarios cuál les pareció. Y compartan conmigo. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo vlog. Muchas gracias.